En un nuevo vídeo, mi nombre es Gemma para los que no me conozcan y hoy por fin os traigo un haul de Shein. Tengo por aquí este pedazo de bolsa con un montón de cosas dentro que bueno, pues os voy a ir enseñando poco a poco. Lo primero que os voy a enseñar son estos LEDs de aquí que me pedí en forma de labios y en forma de corazón con una flechita. El packaging es un poco malo porque mirad, o sea, se sale todo por aquí, pero bueno. Voy a probarlos a ver si funcionan porque es que aún no lo he probado. No te viene con las pilas. Bueno, a ver, tampoco es muy grande, mirad, ¿veis? Es como la medida de la mano y la flecha un poco más. Tampoco, ¿vale? Así sería sin las pilas. Pégate, pégate. ¡Oh! ¡Qué bonito! Mirad. A ver, espera, voy a apagar las luces. ¡Mirad! ¡Qué bonito es! ¡Pare! Aunque la punta de la flecha no se ve, pero bueno. Este sería el del corazón. Y el cable que lleva es bastante largo y también lleva USB aquí. No he desenrollado esto, pero creo que se puede enchufar también sin las pilas. En plan a la luz y eso. Así que bueno, este sería el del corazón. Está muy chulo, es rosita. Y ahora voy a probar el otro. Aún no he encendido la luz porque quiero ver cómo se ve este. Mirad, qué bonito los labios. Mira, me aparto para que se vea mejor. Oh, estos son los dos juntos. No sé si los pondré así en la pared. A lo mejor los pongo así. O así, bueno. ¿Así? Están muy chulos. Para hacer fotos también está guay, mira. Y bueno, pues os voy a ir dejando por aquí lo que costaba y lo que me costó a mí, porque bueno, ya os expliqué en el anterior vídeo de Haul de Shein. Si ingresáis cada día en la página vais a tener una acumulación de puntos que vais a poder utilizar para que os descuenten dinero en vuestro próximo pedido. Y también a veces hay como minijuegos en la página que también te hacen ganar puntos y descuentos. Esta bolsita, vamos a abrir... Tiene dentro un pantalón que pedí bicolor, que es blanco y negro, ¿veis? Lleva goma en la cinturilla. Y bueno, pues este más que nada me lo pedí porque vi esta sudadera a conjunto. Mirad, ¿veis que también es blanco y negro? Pues la vi y ya había visto ese pantalón antes, pero no lo había cogido porque solo el pantalón no me gustaba. Entonces vi esta sudadera. Mirad qué chula es. Y lleva la capucha, también de dos colores. Lleva cuerda aquí para que podáis apretarla. Y lleva este estampado de dragones en negro y blanco. Así que bueno, me lo cogí. La sudadera lleva el blanco a la derecha y el pantalón lo lleva a la izquierda. Pero bueno, no pasa nada, la verdad. O sea, es un conjunto igualmente. Me lo voy a probar. Vale, siguiendo con el tema de antes, también me cogí esos calcetines que son también de dragón. Y si visteis el haul anterior, también me compré una camiseta que era blanca con el dragón negro, como este. Después tengo por aquí unos pantalones que en la web parecían grises. Y aquí en persona son como un azul gris raro, pero bueno, están más chulos, la verdad. Me gusta más este color que el que se veía. Entonces, es como una tela de como pana, pero... Mira que se ve mejor. Como pana, pero elástico, pero no sé, es una tela extraña. Y lleva bolsillos a los lados, en los dos.
Y también lleva el puño en el tobillo. Me ha dado ahora por los pantalones estos de dos colores, no sé por qué, pero bueno. Me gustó y me lo pedí. También me pedí este conjunto negro como de chándal que lleva. La parte de arriba es crop top con cremallerita. Esta en la manga no lleva puño. Y bueno, ya la estáis viendo por detrás, lleva capucha. Y el pantalón lleva una goma en la cintura, es elástico. Y pues nada, la parte de abajo tampoco lleva puño. Yo lo veo así como para salir a andar o un día para estar cómoda en tu casa. ¿Veis? No es rollo pitillo, es como un chándal pues normal, ¿no? De toda la vida. Y bueno, pues es el conjunto y me lo voy a probar. Lo siguiente es este vestido que va palabra de honor, así los hombros. Lleva como un pico aquí en el escote y lleva manga corta. Y es de estos apretaditos hasta pues por encima de la rodilla más o menos. Y la parte de abajo lleva un como un bordeado ahí, ¿lo veis? Y es para, pues no sé, para tenerlo para alguna ocasión especial o no sé. Me gustaba y lo cogí. Así que bueno, me lo voy a probar. Tenía ganas de probar un tejano en Shein, la verdad, y bueno, pues estuve mirando un poco a ver qué había, la variedad y eso, y la verdad es que hay mucha variedad en pantalones, pues jeans y tejano, y no sé, vi este que tenía como la cinturilla, ¿veis? Que lleva como goma, así, y es como cintura muy alta, ¿veis? Y era como anchito de arriba, pero estrecho del pie. Y no sé, pues me gustó mucho y quería probar este. Por detrás lleva bolsillos. Bolsillos de verdad, no de esos que son como falsos. En los dos. Y también puedes ponerle el cinturón si quieres. ¿Veis? Lleva las hebillas estas por todas partes. Y pues me lo cogí. Esto ya es lo último de ropa que me pedí esta vez, así que bueno, os lo enseño. Es una camiseta como transparente, de estampado de serpiente. Mira, ¿ves? Así se me ve aquí. Y pues no sé, está guay para ponértela con un top debajo o para ponértela en verano con encima del bikini para no tener que ir ahí, ole. Entonces, lleva la manga donde se dobla el codo, ¿veis? Aquí. Es de una medida pues normal, no es crop top, y eso es lo que más me gustó en verdad, porque así pues te tapa, pero a la vez no te tapa, bueno, no sé, vosotros me entendéis. Después de toda la ropa que me pedí, también me gusta pedir otras cosas en plan... Esta vez nunca había cogido un bolso y mira, cogí esta mini bolso porque yo la verdad es que nunca soy de llevar bolso, la verdad soy de llevar todos los bolsillos y bueno, pues vi este bolsito pequeño en color negro y transparente y me gustó bastante porque era sencillo, pequeñito, así que no ocupaba mucho y pues mirad, ¿veis? Lleva aquí como unas hebillas para abrirlo y dentro lleva este mini tarjetero o billetero, como quieras, lo que quieras poner aquí dentro, más la cuerda. Entonces esta cuerda la tienes que atar por este agujerito de aquí y este agujerito de aquí y ya pues tenés tu asa para el bolso, ¿no? Es como de plastiquillo, la verdad no sé cuánto va a durar, pero bueno, está bastante barato, bueno, estáis viendo el precio por aquí.
Así que, no sé, yo lo vi bastante bien, un ofertón, y lo cogí. Pues meter, ponéis el móvil dentro. Y aún así hay bastante espacio, o sea, podéis poner, yo qué sé, las llaves, aquí dentro tarjetas y dinero, no sé, lo que llevéis en el bolso vosotros, unos pañuelos, yo qué sé. Y pues te lo cuelgas y ahora lo vais a ver puesto. También vi, aunque mirad cómo viene, la verdad viene bastante chafado, pero bueno, el producto está bien. Cogí esta máquina de aquí, veis que lleva como unos agujeritos, que es para retirar las bolitas estas que se le hace a la ropa cuando ya las has usado varias veces. Entonces, esto en teoría le tienes que poner pilas, que tampoco lleva. ¿Veis? Le he puesto ahí las pilas que no te las trae y le ponemos otra vez la tapa. Y ahora le quitamos esta tapita de aquí y le damos al botoncito que lleva aquí al lado. Y se supone que esto va a hacer que le quite las pelotillas a la ropa. Luego supongo que caerán dentro de este depósito de aquí, que se puede sacar y vaciar. Creo que estaba bastante bien de precios, por eso lo cogí para probarlo. Así que bueno, si funciona, pues creo que a lo mejor cogeré otro. También quería deciros que habían tres colores y era al azar. O sea, te puede tocar azul, verde, como el que viene aquí en la caja. Y me parece que también había rosa o lila. Rosa, creo que era. Así que bueno, a mí me tocó este, que es mi color favorito. Así que yo encantada. Me cogí esta funda transparente. Parece amarilla, pero no, es que lleva aquí un plastiquillo. La voy a abrir para que la veamos todos, porque yo tampoco la he visto, es que acabo de sacarlo del paquete. Sí, ¿ves? Es una funda totalmente transparente y lo que quiero hacer con esta es pintarla. O sea, esto a lo mejor lo subo en algún otro vídeo próximamente, pintando fundas para móviles. Si os gustaría verlo, pues me podéis dejar en comentarios o dejándome un like y yo sabré que queréis ver cómo tuneamos fundas. Y así os podré dar ideas a vosotros también para vuestros móviles. Por ejemplo, yo con esta llevo, pues llevaré un mes o así. Mirad, también es de Shein y pues está como, se está oscureciendo, ¿no? Esta parte. Entonces, para no tirarla, lo que voy a hacer es pintarla y entonces darle una nueva vida a la funda y poder usarla por más tiempo. Entonces, quiero probar con esta que creo que me costó. Bueno, aquí lo estáis viendo lo que me costó. Esto es lo que costaba y me costó esto. Creo que va a salir bien. Creo. Así que nada, esta es la funda. Es de silicona, por si no lo había dicho, es de estas que se doblan así. Es bastante blandita y lleva en las esquinas, ¿veis? Lleva como un refuerzo por si se cae de esquina a catapum. Pues supongo que esto pues hará que amortice la caída. También cogí esto, que es, mirad, ¿veis? Si lo veis ya, pues obviamente sabéis lo que es. Es para hacer sushi, triangulitos de sushi. Y venían dos en la caja, por el mismo precio obviamente. Y bueno, pues hay estos, este que es más pequeñito y este que es un poco más grande. ¿Veis la diferencia ahí? Entonces, supongo que funcionará así. Pones aquí el arroz y pones la alga o lo que le quieras meter, o salmón o lo que sea. Y supongo que con este lo prensas y aquí también puedes apretarlo. ¿Veis? Aquí se puede apretar. Entonces yo creo que por un lado y por el otro lo prensas y te quedará al abrirlo el triangulito de arroz. Así que bueno, como a mí últimamente me está gustando bastante el sushi, quiero probar de hacerlo en mi casa porque es un poco caro. Si ya sabéis, si coméis sushi sabéis que es bastante caro. Entonces hacerlo en casa es un poco más barato. Y cogí este y este. Luego, aunque está un poco abierto, pero bueno, me pedí este trípode que es para el móvil. ¿Veis? Aquí está la imagen. Tengo uno que es este, que es el que uso para la cámara también, pero este no se puede, o sea, si yo pongo el móvil para grabar así encima de la mesa, se me ve el palo este y da igual que lo ponga así, que se me sigue viendo, ¿vale?
Entonces, con este, lo bueno que tiene una función que es para ponerlo así. Y entonces, al ponerlo así, pues no se va a ver el palo. Aunque me tengo que ver las instrucciones porque todavía no sé cómo funciona, pero bueno. Lleva esto. Y también lleva esto que es para poner el móvil, ¿no? Así, se estira. Y bueno, pues me costó bastante barato, estaba bien. Y mirad. Se abre así, como todos los trípodes, pero también lleva esta extensión. Así que lo puedes hacer más grande y encima lo puedes poner aquí, que el móvil esté aquí al lado. Es pequeñito, incluso yo creo que lo podríamos poner en el bolso que os he enseñado antes, y si te lo tienes que llevar por ahí, pues es bastante más manejable que este, que pesa mucho más y es más grande. ¿Veis la diferencia? Después cogí esta especie de cinta que no es ni celo, ni es, no sé, es como una goma que pega. Es como, no sé, no sabría deciros, un celo súper fuerte que pega por las dos partes. O sea, es como la cinta doble capa, doble cara, esa que hay. Y pues lo quería porque vamos a poner un espejo abajo y vamos a probar si funciona para que se aguante con esto. Que bueno, es bastante ancha, ¿lo veis? Y según la imagen era bastante resistente, que podías coger, o sea, lo pegabas en una mesa, lo cogías por el otro extremo y se levantaba la mesa. Así que, bueno, lo probaremos. Esto es lo último que pedí, mirad. ¿Veis que lleva como diferentes figuras de diferentes colorines? ¿Veis? Aquí lleva mariposas, espirales, bueno, fideitos de estos. Y esto lo cogí porque quiero probar hacer... ¿cómo se llama? Quiero probar hacer figuritas de resina, de la resina epoxi. Y bueno, pues con esto quiero en plan ponerle las decoraciones así con unas pincitas y bueno... quién sabe si algún día tendré mi negocio de esto, así que aquí estaréis viendo el principio de todo un futuro. Así que bueno, esto es lo que pedí, que lleva muchos, muchos diferentes y que creo que costaba 1 euro, o no sé, bueno, os lo dejo por aquí. Y la verdad que, a ver, es pequeñito comparado con la imagen que venía en la página, pensaba que iba a ser un poco más grande, pero tampoco me importa porque por el precio viene bastante, mirad, viene mucho. Y bueno, pues esto es lo último que pedí. Y cuando haces un pedido así grande, Shane te da la opción de que te dan un regalo y tú puedes escoger entre dos o tres cosas. Y bueno, yo una vez nos fuimos de hotel, sí, y hace ya allá por el principio de 2020, y me dejé estos cacharritos que son para llevar el champú, por ejemplo, yo que sé, colonia, y aquí lleva pues mini potecitos. Pues me lo dejé en la ducha de un hotel. Y bueno, pues como Shane me dio la opción de coger un regalo, pues cogí esto. Viene con como una especie de tape para meterlo dentro. Lleva dos botecitos, a ver si logro que se enfoque ahí. Lleva dos botecitos aquí. Lleva estos tres como sprays. Y también lleva esto que la verdad no sé qué es. A ver si se logra ver. Esto, puede ser que sea como un embudo, ¿no? Para meter dentro de aquí, puede ser. Así que bueno, está bastante bien, lleva tres piezas grandes, dos pequeñitas, el embudo, no sé qué es eso, y la caja, gratis, pues está bastante bien, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo lo que he pedido. Ya hacía tiempo que no hacía un haul y tenía muchas ganas. Y bueno, pues os aviso que vienen vídeos así bastante relacionados con la ropa, que es lo que más os gusta en este canal. Y pues... nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y adiós.